Hola, yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Y estás viendo Black Metal Muffin en el Día de los Muertos del año 2020. Sí. Así es. Un festejo, la verdad es un festejo aquí para nuestro país. Así es. Tributo. Y yo creo que siendo tributo a nuestros seres que se nos han adelantado, pues también en el ámbito del metal ha habido muchos que este año ya pasaron a mejor vida. Y pues podríamos hacer un homenaje también para ellos, al menos hacer una mención, ¿no? Yo creo que claro, es válido. Es el homenaje que los mexicanos acostumbramos a hacer en esta fecha, 2 de noviembre, hacia las, como tú lo dices, las personas queridas que se han ido, que ya han partido de esta vida. Uh-huh. Y pues vamos a hacer eso, a recordarlos. Digo, como parte de este episodio vamos a recordarlos. Rubén se va a aventar la canción de Coco. Y bueno, pero eso es al final. Pero al final, amigo. Ah, bueno, perdón. No. Déjame, ahorita voy afinando. Sí, déjame, como quiera, voy a ir afinando garganta. Ándale, calienta la garganta, toma cheve, güey. Ahí, arregla tus cuerdas vocales. Y pues vamos a empezar, amigo. Salud. Salud. Cómo no. Ándale. Muy bien, amigo. ¿Y con quién quieres comenzar para recordar este episodio? Pues es que no podemos... Mira, pues no sé si valdría la pena irnos en orden, pero pues... ¿quién? No, sin orden, güey, porque no... Yo aquí en mi lista la tengo sin orden, güey, no seas cabrón, güey. Sí, pero ¿quién fue el primero? La verdad, el primero, que el 7 de enero... Bueno, el primero de este año... Neil Peart. Así es. El buen Neil Peart. Así es, después de una larga enfermedad, un padecimiento de... un raro padecimiento de cáncer, pues terminó por cortar su vida allá aquel 7 de enero. Así es. Un día triste realmente para lo que es el mundo del metal, de el progresivo. Sí, para los bateristas fue realmente una gran influencia. Y pues su música seguirá sonando. Dejaron un extenso legado, muy buena música y mucha enseñanza para muchos bateristas. Sí, definitivo. Y sé por mucha gente, o sea, mucha gente seguidora de la banda, y más que nada muchos seguidores por su manera de tocar. Claro. Era un fuera de serie. Sí, así lo fue, tanto para la batería, como también era el letrista principal de la banda. Uh-huh. Una persona muy reservada en su persona, no le gustaba dar entrevistas. Él mandaba a Geddy Lee y a Alex Lifeson a que se encargaran de ello. Él no era mucho de eso. Sí lo hacía, pero no era muy, muy fan de ese tipo de actividades. No le gustaba mucho tampoco de que, oye, que la firma de autógrafos. Él no era muy fan de eso. Él prefería otras cosas. Fíjate, más a raíz también de lo que le sucedió, ¿no? Con la esposa y con la hija. La hija también, sí. Sí, situaciones difíciles. No le gustaba, yo creo, que le fueran a tocar esos temas. Entonces él trataba de evitar. Y está bien, digo, se respeta. Sí. Cada quien. Pero fíjate, una de las costumbres que él tenía, amigo, que yo sé de lo que leí, fue de que él tomó una costumbre de cuando andaba en la cuenta de tour en el autobús de ciudad en ciudad, él cargaba con su bicicleta. Entonces, como unas 100 millas antes de llegar a la ciudad de destino donde iban a tocar, él se bajaba, agarraba su bicicleta y el autobús se iba con todos, y él se iba tranquilo, ¿En serio? Sí, él se iba pedaleando. Mientras llegaban allá, acomodaban, él ya nada más llegaba, se daba un baño o algo, soundcheck, y se preparaban. Luego ya tocaban. Yo agarraban otra vez para la carretera, para la siguiente ciudad. Y tenía esa costumbre, 100, 150 millas antes de llegar. Él se bajaba y las terminaba por recorrer en bicicleta. Era parte de una terapia que él aprendió para... Sí, ¿verdad? Para tratar de
como que limpiar su mente con esos temas que sí. mencionas de la esposa y de la hija. Pues muy bien, o sea, yo creo que cada quien se mentaliza a su manera, o sea, encuentra cierta paz o tranquilidad en algún momento, y pues él lo encontraba, así que bueno, qué bueno, porque de hecho cuando falleció la hija, creo que fue la que falleció, primero fue la hija y luego fue la esposa, algo así. Pero cuando falleció su segundo familiar directo, él, o sea, comentarios que yo había leído en algún momento de cuando sucedió eso, él dijo, o sea, yo considero mi retirado de Rush. Y él agarró su moto y también se aventó un viaje por todo Estados Unidos. Sí, de hecho hizo, o sea, creo que de Canadá a Panamá o por allá, o sea, como que recorrió Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, todo eso, o sea, durante un buen, también en África hizo también llegó a hacerlo ya. Y escribió varios libros también, amigo. Ah, también Rider, eso también se todo sabía. Eso. Hizo muchas cosas, fue caballero de la corte, no sé qué, eso de Canadá. No, la verdad, sí. Aparte de eso, todos los premios que ganó como baterista, mejor grabación de batería y bueno, muchísimo, o sea, una persona de veras condecorada por todos lados. Sí, por donde voltearas. Claro. Es realmente una persona que le gustaba prepararse, estudiar y todo. Y en el Salón de la Fama del Rock and Roll también logró entrar. Exactamente. ¿Quién más, amigo? Pues bueno, es con el que empezamos, pero pues ya nos extendimos con él. Bueno, otro grande para... Vámonos con los grandes, con los que tenemos mucho de qué hablar, güey. Por ejemplo, Eddie Van Halen, que ese recientemente acaba de fallecer también. Y que hicimos un video acerca de... Sí, de su muerte, o sea, también un virtuoso de la guitarra. Correcto. Es una persona también bien dedicada a todo lo que, con un sonido muy característico de su parte. Claro. Y pues fue algo que, bueno, o sea, ya sabía que estaba enfermo, pero sí sorprendió a todos con la rapidez con la que se manejó, porque sí fueron muy herméticos también su familia, sí. Al no estar diciendo a cada rato, pues está mal, está bien, está mal, está... O sea, nunca lo dijeron, sino simplemente dijeron, está enfermo, recayó, pues está en el hospital, o está en la casa, pero... Y fue la última noticia que se supo meses antes, güey. Pues está enfermo. Sí. Está el cáncer otra vez. Ah, bueno, pues vamos a esperar noticias. Pasaron los meses, vino lo del COVID, todo este desmadre, y de repente murió. ¡Ja, cabrón! Sí. Sí. Sorprendente. Sí, fue muy, muy, muy sorprendente, muy rápido también. Sí. Fíjate que deja, perdón que te interrumpa, amigo. No, pero dale, dale. Fue de los guitarristas que cuyo sonido en la guitarra influenció bastante también a lo que viene siendo el rock moderno, la manera de tocar, sus técnicas, etcétera. Más o menos como lo que hizo Jimi Hendrix en su época. Sí, ándale. Viene siendo Van Halen en esta otra. Uh-huh. Y entre sus logros, o un logro conjunto con la banda, la canción de Jump del disco 1984 está considerada entre las 500 canciones que le dieron forma al rock and roll, o a la música. No me acuerdo cuál es, si es a la música o al rock and roll, pero cualquiera de las dos es tremendo. Pues sí. Sí, no, y como comentábamos en esa ocasión, también la canción de Eruption, Hot for Teacher, Panamá, ese disco, pues, para mí todo. Es el preferido, el de 1984. Sí, entonces, sí, definitivo. Aunque tiene muy buenas canciones de otros discos también, ya sea en la época con David Roth o con Sammy Hagar. En las dos tienen muy buenas canciones. Es que estaba tratando de acordarme, pero con Gary Cherón no me gustó el disco, güey. nomás tomo en cuenta a Sammy Hagar y a David Roth. Entonces, sí, pues es que fueron los que más tiempo estuvieron. Sí. O sea, estilos muy diferentes. Por lo mismo, por los cantantes, o sea, el tener que ajustarte
al diferente estilo de cantante que tienes. Y lograrlo de la manera como lo hizo Van Halen, yo creo que es un logro muy grande. Sí, claro que sí. ¿Qué otro, amigo? ¿Tienes la lista o te lo dicto yo? Definitivamente que sí. No, pues por ejemplo, pues es que otro de los grandes también, que también batalló bastante, Frankie Vanali. Frankie Vanali, aquí lo tengo en mi lista. También buen baterista. Sí, cómo no, 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 no. Con Quiet Riot, con Wasp. Sí. Colaboraciones en infinidad de bandas también. Sí, pues era de esos grandes que no todo el mundo lo conocía, ¿eh? No todo el mundo conocía eso, a Frankie Vanali. Y eso es algo sorprendente, eso es algo que siempre me ha sorprendido, pero, o sea, era muy bueno, o sea, y yo creo que debió de haberlo sido por el simple hecho de haber estado en los mejores discos de Quiet Riot. Sí, así es. Que estuvo en el Metal Head, estuvo en el Critical, el Condition Critical, o sea, los buenos de la banda, estuvo en el Hellas Children de Wasp, también un discazo de parte de Wasp. Formó parte de grupos con discos reconocidos a nivel mundial. Claro. Pero no todo el mundo sabía de él. Así sucede muchas veces y pues es muy triste cuando no recibes el reconocimiento que tu habilidad merece, la verdad. Sí, definitivamente sí. Así es. Paul Chapman, amigo, de UFO. También, híjole. UFO. Igual que Pete Way. Era lo que te iba a decir, igual que Pete Way, también estuvo en UFO, los dos. Ah, y con Michael Schenker-Wood, pero dos personas que estuvieron en la misma banda se nos adelantaron este año, fíjate. UFO también es una banda muy reconocida por demasiada gente en la época de los 70. Sí. O sea, tuvo su buena época en esos años. Y y pues puede ser influencia para muchos. De hecho, es una banda influente para muchas bandas de hoy en día. Así es. UFO, una muy buena banda también. Hey. Fíjate, te iba a preguntar, porque pues de este caso yo no sabía de Bob Kulick, el hermano de Bruce. Yo no sabía que Bob Kulick había fallecido. Sí. ¿Y tú sabes de qué? Creo que tenía problemas del corazón, no recuerdo, tenía, no sé si fue un ataque o algo así, pero ya tenía problemas del corazón. Okay. No, yo no sabía. Ya también estaba, bueno, tenía 70 años, no estaba muy muy grande que digamos, pero fue algo del corazón. Sí, okay. El buen Bob Kulick también, que estuvo en Kiss, o sea, formó parte de algunos discos de Kiss, pero no como oficial, según yo, y estuvo en Wasp también. También un Wasp. Oye, pues pinches los de Wasp. Fue más conocido su hermano, Bruce Kulick. Ya bueno, se da. Pues lo que pasa es que, pues, Bruce estuvo en Kiss, güey, quieras o no. Tiene más proyección ahí. Sí, claro. Porque, pues, Bruce también estuvo en muchísimos discos, entre ellos, ya saben, mi preferido, que es Crazy Nights. Sí. Exactamente. Otro amigo, Lee Kerslake. Ah, sí, cierto. Él estuvo en Ozzy, ¿verdad? Sí. Estuvo en Ozzy. En Uriah Heep. Ah, también. En Uriah Heep. Pero sí, bueno, con Ozzy pues estuvo también en los primeros discos de Ozzy. Sí, como solista. Así es. Uh-huh. Cuando empezaba el buen Ozzy Osbourne también. Y también, o sea, cuando nosotros supimos de que así como, okay, ¿y él quién es? Sí. O sea, por lo mismo, es que lamentablemente la posición de baterista, pues tienes que ser muy virtuoso o tienes que ser, llamar mucho la atención para que te reconozcan. Pero fíjate, güey, algo que estás diciendo, mucho tiene que ver o mucho pesa el nombre del artista, Ozzy, o sea, porque Ozzy, güey. Tienes que ser claro. Alguien tipo Zakk Wylde, güey, para destacar dentro de Ozzy. Sí, sí. O sea, tienes para que ser... Ozzy te haya visto. Sí, no, y para destacar teniendo a Ozzy a un lado, güey. O sea, porque no todos destacan como lo hizo
Zakk Wylde al lado, güey, porque han pasado muchos uh-huh. guitarristas, entre ellos Jakey Lee, que sí, a Jakey Lee lo reconoces, güey, pero no tanto como a Zakk Wylde. Ah, claro. ¿Verdad? Y bateristas, güey, pues simplemente, güey, bateristas Tommy Aldridge, güey, pues fue parte también de Ozzy. Sí, y la calidad y el nivel que tiene Tommy Aldridge es tremendísimo, güey. Tremendísimo. Sí. Y aún así, no, y batallas. ¿Cómo se llama? Sí. Pero este, ¿cómo se llama? Lee Kerslake estuvo en el disco de Diary of a Madman y estuvo en el de, ¿cómo se llama el primero? Blizzard of Oz. Blizzard of Oz. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, estuvo en esos discos. Así es. Con Ozzy. O sea, no estás hablando de cualquier disco tampoco. Es correcto. Estás hablando de discos muy exitosos. Uh-huh. Otro que se nos fue, Sean Reinhardt. Exactamente. También a principios de año. Principios de año también estuvo con Dead, formó la banda Cynic. Sí. Esa banda sí, o sea, me gustaba mucho, a mí sí me gustaba ese grupo. Sí. Tenía muy buen metal. No es para, no es por un afán de querer afectar su imagen o algo, no es para nada, porque aparte voy a decir algo que no es, vamos, no era un secreto. Pero él tenía SIDA. Sí. Él era gay. Uh-huh. Se declaró hace unos años gay. Tenía poco, güey, de haberse declarado. Sí. Según yo, ¿verdad? Un par de años, yo creo. Sí, güey. Tenía muy pero poco mucho. Tiempo de haberse declarado. Yo realmente no recuerdo si fue de eso, de lo que murió, o fue de alguna otra cosa. Pero uh-huh. pues también, digo, pues era una situación difícil de salud. Para sortear, porque sí. pues, ya ves que eso te debilita todo tu sistema inmunológico. Sí. Bueno. Sí. Joe Payne también, que fue, no sé si el mismo día o. Creo que fue el mismo día. Sí, sí cierto, Joe Payne, sí, o, cierto. O de perdido la misma semana. The Night. Sí. Ajá, el The Night. Estuvo en Nile y estuvo en Divine Heresy. Divine Heresy también. No, hombre, no manches. Si no, pues han sido, es un buen la lista. Y estos últimos dos que acabamos de mencionar, realmente jóvenes. Sí. O sea, porque no, Payne, no pasaban de 50, ninguno de los dos. No, o sea, bueno, no. Joe Payne era joven, estaba 30 y tantos, estaba en los 30 y tantos. Y según yo, Reinhardt no llegaba a 50. Güey. Mira, ahorita te digo que queda, no la edad, pero sí el año en el que nacieron, güey. Por ejemplo, Reinhardt. Del 71, güey. O sea, tenía 49, güey. 48, 49. Sí, 48, 49. Y Payne era del 84, güey. No mames. O sea, pues estás hablando, güey. 36, güey, a lo mucho. Sí. No. O sea, muy jóvenes, muy chavos. Sí. Ay, joder. Fíjate. El que sigue, güey. Está el apellido. Digo, no lo sé pronunciar muy bien, pero es Adam Schlesinger. Creo que es Schlesinger. El de Fountains of Wayne, el vocalista. Él murió de COVID. Okay. Él murió de COVID. También no estaba grande, o sea, no era un viejo. Esto ya es un poquito más pop de lo que estamos hablando. Ajá. Pero pues, sí. Era una bandita de rock buena, la verdad, con uh-huh. éxito. No dentro del metal, pero pues, okay. Sí, yo conocía varias canciones de ellos y bueno, pues qué lástima. A mí me dijo mi hijo, oye, ya se murió este chavo. Sí, de COVID. Y luego de COVID. Meses, sí. Para que la gente realmente sepa que esto no es un juego. Sí. Esto sí existe. Y luego ya por último, amigo, digo, esto sí no es ni rock ni metal, pero tengo una lista de tres personajes dentro de la música muy importantes, porque aunque ajá. no seamos super fans, hay que reconocer su trayectoria dentro del mundo de la música. Y bueno, pues empezando por Ennio Morricone, ese famoso
músico, que entre los trabajos que puedes encontrar está las películas de Quentin Tarantino, muchas de ellas y muchas otras películas. La música súper interesante, lo que él hacía. Sí. Charlie Daniels. No, sí es cierto, fíjate. No me acordaba de él, pero sí tiene razón. Ah, Charlie Daniels. Charlie Daniels, el diablo bajó a Georgia, el de la canción, güey, como si fuera country. Devil Down to Georgia. Sí. Y por último, pero no menos importante, el gran Kenny Rogers también. Ese sí me dolió en el alma también, porque pues yo pues lo conozco desde siempre. ¿Quién no ha oído el apostador, The Gambler? Todo el mundo lo conocemos. Por más que te sientas muy metalero, yo no escucho nada más que no sea metal, tienes que conocer esa rola, no te hagas. No, y con todo el debido respeto, le demostramos nuestra gratitud por su música, por su contribución a este bello arte que nosotros admiramos. Así es. Y pues bueno, no sé si tengas algunas otras palabras de homenaje, amigo, para estas personas. Pues la verdad, o sea, se les agradece el legado que dejaron. No quiero demeritar a ninguno, pues a todos en especial, cada quien a su estilo, cada quien a su forma y cada quien en su momento, que es lo más importante. Claro. Porque fueron todos en diferentes momentos, en diferentes etapas, en diferentes géneros. Pero no, o sea, si los estamos mencionando es porque realmente dejaron algo bueno para nosotros en este ámbito del metal, del es rock, correcto, o como le quieras llamar. Así es, amigo. Y pues agradecerles, como tú dices, por su música, por este legado. Sin ellos, a lo mejor no estaríamos hablando nosotros en este momento sobre este género, sobre esta música. Ellos ayudaron a dar forma a lo que es el día de hoy el rock, el metal, el country, lo que tú quieras. Hasta la música de las películas. Pero bueno. Así es. Muy bien. Y te pido, por favor, que le des like. Efectivamente, sí. Comentes. A veces me distraes, amigo. Yo pensé que ibas a seguir platicando acá, pero bueno. No. Pues nada más, otra vez, ahí va. Recordarles que le des like, comentes, compartas, te suscribas y le des push a la campana. Las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para que también des tus comentarios, lo que más quieras decir sobre este programa, especial que dedicado a las personas adelantadas y una manera de homenaje por el Día de los Muertos. Es correcto. Muy bien, pues eso fue todo por hoy en Black Metal Muffin, hablando de el Día de Muertos, celebrando a las personas que ya se fueron. Yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Hasta la próxima. Goodbye. Muy bien, amigo. Ahora sí, ahí les voy. A 1, 2, 3, 4, recuérdame. Aquí bailo. Más me sé que dice recuérdame, no me acuerdo qué más dice. ¡Mamá! Yo aquí bailo. Así. Porque no tengo un encendedor aquí, güey, pero. El celular. El celular. Ándale, no llores, por favor. Recuérdame, por favor. Oye, también el Sean Connery, se nos adelantó el Sean Connery, amigo. Exacto. Muy bien, amigo. Ya estás peinado para atrás. Sobres, platicamos. Ándale. Bye. Bye.